Hola amigos, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, bienvenidos nuevamente a la Casa de Payo. En esta oportunidad les vamos a presentar lo que es la temporada 2023 de invierno. En este caso estamos presentando un producto exitosísimo en varias temporadas, continuando con el producto. Buzo micropolar, con una calidad, una suavidad al tacto hermosa, que es lo que buscamos. Micro esmerilado por dentro. Eso va a hacer que el producto deje respirar y no nos genere humedad adentro, trabajando en contrario a lo que buscamos del producto, que nos cuide y nos mantenga la temperatura. Después la confección es en mangas Wrangler, estilo Wrangler, con costura expuesta, que le da un poco más de impronta al producto y terminación. Después vamos a las mangas, seguimos. En las mangas nosotros le realizamos un ribeteo de terminación para que tenga mucha más estética y comodidad el producto. Y el dedal, que siempre acostumbramos a hacer en el producto para poder dar un poquito más de protección en el cuerpo. Estamperías de la marca 3M, calidad de primera, no se van a salir. Y después lo que es cierre, le realizamos trabajo de cierre inverso, lo cual oculta los dientes y le da todavía más estética al producto. Un cierre marca IKK, son de lo mejor que hay en el país, con un bloqueo muy bueno, que no deja que camine el cierre. Y obviamente otro detalle de confección es el tapa cierre, que lo que va a hacer es evitarnos el roce en el cuello y terminar lastimándonos. Por dentro vamos a ver que también tiene trabajo lo que es limpieza en el cuello, que le proporciona todavía más comodidad al contacto con la piel. Muchos colores, muchos talles. Este año agregamos el triple XL, que nos lo estaban pidiendo. Así que bueno, los invitamos a que busquen estos productos en su casa de pesca amiga, casa de deporte, outdoor o fly shop de su localidad. Bueno, Gaby y gente del programa, un gusto y un placer recibirlos acá. Los esperamos. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Pescador, acá en Mariano Pesca siempre le tiramos cosas que son insólitas. Sabemos que está habiendo muy buena pesca de pejerrey en
Cochicó y en Hinojo. En Cochicó la única cualidad es que el pescado está casi a 3 metros y medio, pero hay una pesca que es extraordinaria. No hagan la depredación que he visto de gente que mete 200 pescados en un bote entre dos personas, porque realmente está como acardumado, se pesca con un paternoster. Esto es para hacerla más difícil en este momento, pero para disfrutarla. Camina muy bien la salada de madariaga, que hay buen pescado. Escuchen, porque no lo van a escuchar dos veces en este año. ¿Ustedes recuerdan la inflación que hubo? Bueno, acá en Mariano Pesca estas líneas, platita en mano, ¿eh? Así, no me vengan con pavada ni nada por esto. Platita en mano. 1.100 pesos no existe. Ustedes van a cualquier negocio y no van a conseguir las tres boyas por 1.100 pesos. Acá le vendemos las tres boyas, pilotín, rotor de acero, anzuelo 1210. Hay algunas que vienen con el rotor yo-yo, ven, para regular, otras con boya yo-yo. Ven, tenemos de todo preparado para esta temporada. Cash, 1.100 pesos, los esperamos en el mostrador. Ni en Mercado Libre lo consiguen. Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en Carlos Paz con mi amigo Jesús, un suscriptor que me invitó a pescar acá al Club de Cazadores y Pescadores, ¿no? Exactamente. Bueno, nos encontramos acá, son como las 8 de la mañana, ¿no? Sí, bien tempranito llegué. Tempranito y bueno, nos vamos para el club a ver qué se lo vamos a mostrar, a ver si sacamos algo. Quédense. Gente, estamos entrando al Lago Azul, complejo Lago Azul. Ahí está el Club de Cazadores y Pescadores. Miren qué paisaje, está muy bajo en todos los Córdoba, los diques, los lagos y arroyos y ríos, mucha sequía. Llegamos al Club de Pescadores, de Cazadores y Pescadores. Aquí está, desde 1941. Está hablando acá mismo. Vamos a mostrar un poquito acá el parque del Club de Cazadores y Pescadores. Ahí están cortando el pasto un poquito. Vamos a mostrar la bajada, acá tiene guardería.
En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Espero estén muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprovechar mostrarles algo de lo que tenemos de rifles. Rifles más que nada, aire comprimido, gas comprimido y PCP. Dentro de lo que es aire comprimido tradicional a resorte y los ya muy conocidos nitro pistón que se ven mucho bien en el mercado. Que son rifles con más suavidad, menos retroceso que un rifle tradicional de resorte que tiene más impacto, digamos, en el golpe del resorte. Y bueno, como verán, por ejemplo, acá en la mano tengo uno de la ya muy conocida marca Sharp. Este es un rifle CO2 a repetición, carga 30 balines esféricos redondos de 5 balines y medio, la recarga tipo chimazo con una escopeta. En el mismo sistema, en CO2, disponemos de las escopetas disuasivas que vienen recortadas y vienen del tamaño de una escopeta. Estos disparan bolas de goma de 17,5 milímetros, la verdad que es bastante el impacto que tiene. Y bueno, como ya le comentábamos, modelos por ejemplo de la marca Fox a PCP, estos son rifles que ganan con un inflador de alta presión, lo cual le da mucho más potencia que un rifle gas. Así que hay mucha gente que lo usa para cazar, la verdad que está muy bueno, porque sigue siendo algo en aire comprimido, venta libre, que te permite ir a hacer alguna caza menor. Y después, como verán, bueno, acá en mío, atrás mío también tenemos algo de la conocida marca Gamu, diferentes modelos. Hay muchos que vienen con moderador de sonido también. Es muy poco el ruido que genera un rifle de estos y tiene muy buena calidad y muy buena potencia. Y bueno, junto con lo que son rifles, también accesorios como miras telescópicas, por ejemplo. Bueno, balines por demás en diferentes calibres. Dije calibres 4,5, 5,5, 6,35 para el piso de un pan. 6,35 es muy difícil de controlar balines de ese calibre. Y bueno, también fundas acolchadas para rifle, lisa, camuflada, para aquel que le guste. La verdad que tenemos buena variedad. La verdad que las marcas que trabajamos son marcas muy buenas. La mayoría según tienen repuestos, así que eso le da una confiabilidad extra. Así que bueno, ya saben, tienen otro dato por aquí en la pantalla. Cualquier cosa nos preguntan por algún modelo especial, algún calibre especial, lo que necesiten, estamos acá. Bueno, vamos a encarnar, voy a usar esta línea, un feeder, un anzuelo, tengo ahí un choclito verde. Hacemos bolón ahí. Vamos apretando bien fuerte. Ahí va. No voy a poner mucho porque quiero hacer un tiro de lejos. Un poquito más. Ahí está bien. Ahí está bien. Ven cómo queda. Bien apretado, lo vamos a dar. Acá le voy a poner unos maíces. Ahí, nada más. Ahí nada más. Así voy a estar tirando con este. Ahí. Ahí va. Y después voy a tirar esta con un high rig con maíz cocido. Vamos a probar con esto. También la misma forma. Apretamos, siempre bien apretado para que se compacte bien la masa, el harinado. Ahí va, un poquito más que arriba. Ahí va queriendo, che.
Ahí va. Bueno. Ahí yo acá también le voy a clavar unos dos maíces. Ahí va. Bueno. Voy a poner la caña y vamos a tirar. Bueno, gente, ya tiré las cañas. La verdad que levantó la temperatura, se van, amaneció fresquito porque anoche llovió un montón. Y dije, bueno, mañana va a estar fresquito, voy a ir acá, que acá no hay nada de sombra. Me hice acá con el techo del baúl del auto una sombrita y bueno, estoy acá esperando el pique. Ya tiré las cuatro cañas, dos de un lado, dos del otro, con las alarmitas. Así que bueno, a esperar el pique nomás. Suerte. Bueno, ¿cómo están, gente? Hoy vamos a tratar de hacer un videito. Estoy en Córdoba, ahí preparé las cañas. Tiré con GR vainilla. Carné. Bueno, estoy en embalse, me vine al lago. Un ratito a la tarde, hay bastante viento. También con la fría. Ahora me voy a bañar ahí con mi hijo. Viene cayendo el lugar, se puede bajar, la gente acampa. Esto es en el lago de embalse. Y bueno, esperemos que tengamos suerte en la tarde. Voy a quedarme hasta la tarde, así que a las 2 de la tarde. No me levanto temprano hoy. Pero bueno, a ver si sale alguna carpita. Miren qué lugar. Gente, estoy en un lugar privilegiado acá. Ahí está Jesús con el hijo Ignacio. Nos viene matando Ignacio. Bastante bien, ¿eh? Bueno, ahí está Jesús haciendo un tiro más con otra caña. Paró un poquito, tuvimos ese frenesí de carpas hace unos instantes, salieron cuatro, pero por el momento está tranquilo, despejando un poco. Voy a poner caluroso. Bueno, seguimos gigante del río. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filete de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Tenemos la segundo pique.
Te lo canté yo, amigo, ¿eh? Estaba en cualquiera. Sí, sí, estaba comiendo yo. Estaba comiendo los pastelitos y metiendo las chapitas. ¿Esta tía está de lejos? Como en... Sí, más o menos. Con el maíz, ¿no? Ahí sí. Hay que esperar a que se miren el harinado. Sí, por favor. Yo estoy sacando fotos de miéndole al pescador. Uy, cuidado, cuidado. Vamos, que tenemos. Ahí está, 10.000 vistas con el blooper. Bueno, ahí viene, parece grande, ¿no? Porque llevaba y te la doblaba bien en el pique. Mirá. Buena, ¿eh? ¿Cómo estás, amigo? Al toque, ya llevado. Sí. Bueno, está saliendo el sol. Guarda, Jesús. Guarda, Jesús. Mira qué linda carpa, chi. Un poquito más grande, ¿no? Que la anterior. Venga, pescado. Yo también. Vamos a hacer la devolución. Ahí está. Ahí se va, señores. Ahí se va solita, miren. Chao, carpita. Vamos. Bien, papá. Bueno, seguimos. Este paisaje, esta lluvia pasajera, esperemos. Vamos. Bueno, salió la segunda. ¿Vos te querías ir? No, gracias, boludo. No, en serio. Si la dobló toda, boludo. O vino por acá. No, no bien. Bien, si la dobló toda. Vino por acá. Mira, lo vio el tipo. El que sabe, sabe, loco. ¿Vos decís que yo sé? Sí. O el que sabe fue el que nos tiró el dato. Bueno. Estoy yendo para allá, mira. Qué imagen, te voy a sacar una foto, no sabes la atardecer ahí atrás, mira. Lleva, ¿no? Mirá, mirá, se te fue allá, mirá, está allá. Está en la costa, está pegada la costa. Anda allá. Está por allá. Mirá, mirá. Miren qué paisaje, gente. Vamos a sacar una foto acá. Ahora
¡Oye! ¡Vamos! ¡Che, gordita, mirá! Casi se te escapa, ¿eh? Está media jorobada, ¿qué tiene? ¿Viste cómo es? Mirá, qué rara, che. ¿Qué me decís, Bati? ¿Viste? Un gra, papá. La cacería en el agua, ojo, papá. Me tenés. Acá de este lado. Vamos a devolver. Vamos a devolver. Hermoso viajito, ¿viste? Ahí va. Vale. Es ahora espectacular. Sí, nos vamos, Basti, porque nos van a... Ya está. La salda, ya está. Una más, estamos una todos más. Contentos, ¿no? Sí. No, una más. Bueno. Una más, dale. Muchas gracias, si vamos. Bueno, gente. Se ve que Ignacio tiene energía. Ya tuvo el tercer pique con esta. Vamos que va, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Primer pique, señores. Algo a llover. Vamos. Tuve que guardar la GoPro. Pero bueno, vamos con el celu. Vamos, Ignacio. Vamos. Trabajala tranquilo. Vamos, se dobla la caña. Acá el sistema tradicional, bien cordobés. Sí. Sí tenemos para hacer varios kilos. Voy a dejar más para ver cómo pelea. Miren qué lugar, gente. Acá estamos pescando. Para Gigante de Río. Para El Pescador TV. Para la pantalla de América Sports. Aquí, del Lago Azul, San Roque. Vamos con el primer pique. Arrancamos la mañana. Guarda con lo... Yo recién me casi me uno hasta la cintura. Allá. Camina para tu derecha. Eso. Anda yendo por allá. Mantén siempre de frente a la carpa. Ahí le estoy yendo. Ahí va. Qué paisaje, ¿eh? Hermoso. Mirá. Ahí viene, ¿eh? Ahí está el lado tuyo. ¡Vamos! Salió la primera, señores. Muy bien, ahí. Bien, Ignacio. Ahora vamos a mostrar bien. Sacamos fotito. ¡Vamos! Miren, señores. Se nos vino el agua. Miren las nubes allá. Qué bárbaro. Qué imágenes. Acá está. Mirá qué linda. Bueno, acá, la primera de San Roque. O maíz. Lindo color tiene, ¿eh? Sí. Lindo light. Sí. Es machito. Mirá. Vamos para la foto. Hermosa, ¿eh? Vamos, amigo. Vamos a sacar la foto. Doblete. Mirá. ¿Cómo llegaba, che? Porque esa es bastante grande esa que picó. De que se fue allá, fue muy interesante. Me gustó. Mirá. Ya está. Como dice acá el otro. El amigo, mirá. Ahí va. Fotito. Listo. Vamos a volver. Vamos a ver si nos dejan tomar un mate. Claro. Rato, che, que paguen.
Mira. Ahí va. Qué lindo. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles algunas novedades como hacemos siempre. En este caso íbamos a mostrar los sillones reforzados de la marca Spinit, que están muy muy buenos, son reforzados, vienen, soportan hasta 120-130 kilos, ¿sí? Ahí se puede ver, fíjate lo que es el caño, la estructura, súper fuerte. Vienen en dos colores distintos, en rojo con negro y blanco o en azul con negro y blanco. Acá lo tenés cerrado como queda plegado. Muy cómodo para llevar, obviamente viene con su funda de transporte, con la manija para poder colgárselo en el hombro y lo llevamos tranquilo. Acá tenemos uno de los clásicos, la marca Broxol, que vendemos siempre, para que vean la diferencia del tamaño, es un poquito más grande, pero realmente queda muy cómodo y es muy fuerte. Para aquellas personas que son un poco más grandes, un poco más pesadas, esto anda muy muy bien. Así que bueno, nada, como siempre decimos, por este producto o cualquier otro que tenemos disponible en nuestro local, nos pueden consultar. Y los enviamos de todo el país, todas las tarjetas de crédito, por supuesto, así que esperamos su consulta. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. Yo pensaba que estaba enganchado el tipo, miralo ya. Bueno, ya te podés ir, ¿no? Ignacio. Ya está, ahora dejarnos, dejarnos sacar una, ¿eh? Un carpín. Bueno, la tercera, che. Tercera. Qué lindo, mirá. Una chiquita. Bueno. La verdad que. Está bárbaro este lugar, che. Mucha lástima, mirá cómo ha corrido. Se corta mucho, ¿no? Para un poco, che. Bueno. Es que no fue que nosotros. Ahí está, mira. Mira el tipo, la tercera. Basta, eh. Vamos a devolver. Qué grande, eh. Te pesca ya con los ojos cerrados. Mira. Bueno, que nos deje algo nosotros, Bati, también. Sí, dale, Jesús. Porque estamos. Estamos viendo, ¿no? Que no tenemos paciencia nosotros. Mira. Pique vivo. Para un poco, nene. Mira. Es una locura esto ya. Qué barro. Mira el tipo. La cuarta ya en un ratito. Nos mató, ¿eh? Nos mató, sí, ya estamos. Ya está. Vamos a buscar la pomada. Es a dormir, vamos, Nachi. ¿Se lo tomó? Bueno, enfoca. Qué grande, Nacho. Tiene el pollito de él. El pollito de Nacho tiene ahí, mirá. Mirá cómo pelea, mirá. ¡Ea! Está lejos, ¿eh? ¡Ea! No,
Viene derecho, ¿no? Sí. Está lejos, está lejos. Bueno, gente, acá el San Roque. Ya es la cuarta. Se saca Nacho. Le pica nadie. Para mí tiene algo secreto que le pone, no dice. Algo le puso, no puede ser, ¿eh? Sí. Se te fue para allá. Estás por arriba de estas dos, mirá. Sí. Y la chiquita por ahí también. Ahí viene para este lado, mirá. Sí, ahí está, y va para vos. ¡Pique, pique, 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 pique! ¡Pique, pique, pique, pique! ¡Y! ¡Uy, para que me hice un quilombo acá! Vamos a ver cómo tiene que ser. Pesca de evolución. Estamos acá en el San Roque. Ya va la segunda. Y ahí se va. Vamos. Muy buena, ¿eh? Otra. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya. Mira, 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 mira. Ah, oh, qué su. Mira, ¿eh? Bueno, así, así nos vamos despidiendo con otro pique más, señores. Miren eso. Está buena, ¿eh? Mira, mira, mira. No creo, no creo, no, eso es un carpón. Es el carpón del San Roque. Voy a hacer una foto, mira. Esta la voy a poner en perfil de Instagram, mira. Que dijo cuando quiero comer una vengo y la pesco y me la como. Dijo. ¿Dijo así? Sí. No hace falta, yo cuando quiero una vengo, me la pesco y me la como. Así me dijo el viejo, no hace falta que me des una. Así te dijo. No. ¿Seguro no? Viene, viene, viene. No tenemos copo, ¿no? No, no. No tenemos copo, pero bueno, la cansaron un poco y la sacamos por la orilla, había arena acá. Miren, qué espectáculo, gente, miren. Atardecer, pique de carpa. Grande, me parece que para mí también es grande, ¿eh? Y no es grande, es hermoso. Sí, porque te llevó de un lado para el otro. Mira, mira, mira cómo se va el río. ¿Te va a meter? Me mete un poquito ahí para. Bueno, dale, yo te acompaño un poco. Dale. A ver. Bueno, vamos a cortar mucho la estrella porque no tenemos. Vamos a ver si la podemos filmar y se ve a través del agua, ¿eh? Vale. Esto filma. Hasta ahora no se deja ver, ¿eh? Ahí está. Mirá. Mirá. A ver si viene para acá, viene para acá. Voy para allá.
No, está bueno, es un carpín, un carpín. Te sacó lindo, ¿eh? Tiene cola ancha, mira. Miren, gente, qué belleza. No se puede ir, Rengo el papi. Mirá, papá. Mirá. Ahí está, mirá. Qué hermosa. Miren, gente, un espectáculo. Acá pescando carpas en San Roque. Córdoba, Argentina. Es como alguien de la suerte, el bate. Mirá, bien enganchadito. Salió, viejo. ¡Qué grande, Jesús! El culpable, el mago ahí de aquel club. Ah, acá viene. Es la hora, ¿no? Esta es la hora, ¿no? Miren, gente, qué bella carpa. Ah, hermoso también. Miren el color que tiene. ¿Cómo comió ahí? Está en la cordobesa, señores. Felicitaciones. Vamos a dar una foto. Gracias, Bati. No me podía ir, Rengo, loco. No, señor. Ahí estamos, Mati. Ahora sí, esta es la postal. Mirá. Ahí está, cuela. ¿Vamos a beber? Vamos a beber. Ahí se va, gente. Mirá, un espectáculo. Grande, papá. Bien, ¿eh? Bueno, este atardecer de fondo. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Armados Boeti, venta de riles, cañas, líneas y accesorios. Reparación de cañas y riles, venta mayorista y minorista de líneas, reparación de motores fuera de borda. Estamos en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Comunicate al teléfono 2396 42 37 84 en Instagram, Armados Boeti. Thank you.
Bueno, acá estamos para tomar fotito. Vamos a ti. Una fotito. Ahí está. Vamos a devolver. ¿Estás filmando ahí? Sí, sí, estoy filmando. Mira, mira, mira qué linda. Ahí se va. Ahí se va. Chao, chao. Vamos a ti. Estamos yendo al club conmigo, mirá como me quemé de culo la nariz, nada más. Bueno, ¿qué va a hacer? Así es la pesca. Bueno, vamos a comer un asadito, por ahí tenemos algún pique de la tarde, si podemos tirar por ahí. Y bueno, nada, estuvo lindo, le agradezco mucho a Jesús y a su familia por estarme acá. Así que, bueno, nada, estuvo espectacular. Con la parrillera, mirá. Qué grande, mirá. Mirá el asadito.
Fenomenal. Te va a salir. Bueno, vamos a mostrar un poquito el club de cazadores y pescadores. Bueno, acá es el sector de parrillas. Viendo un parque lindo. Hay una pileta también acá. Pero está vacía, lamentablemente. Vamos a ver si puedo hacer unos tiros por allá abajo. Miren qué linda pileta que tiene. Pasa bueno. Estaría bueno que esté llena, ¿no? Así me tiraba un chapuzón. Qué lástima. Mirá. Vamos a ver una guardería. Después vamos a ir por allá a mostrarme. Es espectacular. Bueno, Jesús. Sí, nos despedimos. Estamos acá con Omar, que nos atendió muy bien. Así que cualquier cosa, si quieren venir acá al club de cazadores y pescadores, Omar lo va a atender. Tiene kiosco con bebida, con todo. ¿Qué tienes, Omar, para ofrecer? Lomos, hamburguesa. Hamburguesa, lomo. Pizza. Y acá el pique te va a decir dónde va a sacar la carpa, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Seguro sale. Así que bueno, te agradecemos mucho por dejarnos pasar acá el día, por pescar, por hacer asadito, por todo. Gracias. De nada, maestro, y que anden bien. Bueno, hasta luego. Nos vamos, che. Chao. Thank you.